Toma. ¡Tina, atrápalo! Y bien, ¿listos para la alegría? ¡Vamos a atrapar el balón! ¡Ay! 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 Tina, Tinita, ¿estás bien? ¡Tenemos que hacer algo! ¿Será que nos estamos volviendo locos? Miedo, ya cálmate. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer ahora? No vaya a ser que se quede así siempre. Desagrado, ¿no ves que ella está sufriendo? ¡Aléjense, ella necesita llorar! ¡De ninguna manera! ¡No somos unos llorones! Parece que Tina recibió un golpe muy fuerte. Tina, déjame ayudarte. ¡Increíble! ¡Nos cargó en sus brazos! ¿Qué sucede? La consola se descompuso. Tina se quedó traba de la furia. ¿Para qué diablos me cargaste? ¡Lárgate! ¡Te detesto! ¿Qué está diciendo? ¡Pero si él es su crush! ¡Y también te detesto a ti! ¡Y también detesto su estúpido básquetbol! Está completamente loca. Vámonos, Anita. Nuestra nueva casa es tan linda. ¿Vivirás aquí mientras arreglan tu habitación, ¿sale? Ajá, ni en sueños, porque no viviremos en ese basurero, ¿oyeron? ¡Ew! ¡Está muy sucio aquí! ¡No quiero vivir aquí! No te preocupes, hija. Aguanta un poco. Esto solamente es temporal. No seamos tan amargados. Contentemos a sus padres. De acuerdo. Intentaré acostumbrarme. Bien. ¡No te pongas triste! ¿Qué estás haciendo? Si de por sí ya está muy nerviosa. Solamente quería animarla un poco. ¡Tome eso! ¡Debe de conocer la venganza por asustarnos! ¡No! ¡Solo fue una broma! Tenemos una nueva compañera en nuestro salón. Les pediré que la traten bien y no la ofendan. ¡Uy! ¡Increíble! ¡Esta maestra es tan amable! ¡Vamos a conocer a todos por aquí! Tinita, cuéntanos un poco sobre ti. ¡Hola a todos! ¡Soy Tina! ¡Y me gusta mucho el porrismo! ¡Porrismo! ¡Y también tengo una casa grande y muchos amigos! ¡Más bien tenía! ¡Y tenía amigos! ¿Acaso está llorando? ¡Tristeza! ¿Qué hiciste? ¡Nos avergonzaremos por tu culpa! ¡Oh, no! ¡Estamos acabados! ¡Oigan! ¡Ya basta! ¡Ella necesita su apoyo! ¡No nos agradan los llorones! ¡Y nosotros odiamos a las malcriadas como tú, chiquita! ¡Ya me fastidiaron! ¡Me las van a pagar! ¡Ya cállense todos! ¡Quisiera ver cómo se sentirían si se mudaran a otra ciudad! ¿Creen que sería fácil? ¿Por qué gritas tanto? ¡Vete a tu casa y grita ahí! ¡Váyanse todos a la... ¡Lejos! ¡Me fastidian! Tina, espera. ¿A dónde vas? ¿Contentos? ¡Miren lo que le hicieron a esa chica! Yo también creo que no debieron haberla tratado así. Se ve que es una buena chica. ¡Oh! Parece que Zack se enamoró. ¿Qué tal, eh? Le estimo su merecido. ¡Ah! ¡Vergüenza!
expulsamos a Tina frente a toda la clase! ¡Eso es terrible! ¡Tristeza! ¡Todo fue culpa tuya! ¡Si no hubieras tocado la consola, Tina no hubiera llorado! Pero yo solamente estaba haciendo mi trabajo. ¡Solo nos estorbas! Ah, sí, este será tu nuevo trabajo, quedarse en el círculo. ¿Pero por qué? Yo también deseo ayudar. Esta es tu tarea, ¿entendiste? Es el círculo de la tristeza y no se puede salir de él. ¿Cómo está nuestra Tina? ¿Qué acabo de hacer? Siento como si estuviera a punto de tener una crisis nerviosa. Querida, no te culpes. Tú eres la culpable. Pero ella necesita llorar ahora. Tú quédate allá y no molestes. ¡Quiero regresar a nuestra casa con mis amigos! ¡Aquí nadie me quiere! ¿Qué sucede? ¿Por qué está llorando? ¿Tú hiciste eso? ¡Rayos! ¡Esto ya es demasiado! ¡Te pedí que no te metieras! ¡Ay! ¡De por sí eres una emoción inútil para Tina! ¡Solo le haces daño! ¡Ya basta! ¡Deténganse! ¡Qué me está pasando! ¡Oigan! ¡Ya basta! ¡Vean lo que le está pasando a Tina por su culpa! ¡Suéltame! ¡Me duele! ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Oh, tengo muy malas noticias para ti. ¿Hay alguien aquí? ¿Qué? ¿Acaso estamos en el mundo real? Yo te lo dije, ¿no es cierto? No debíamos pelear. ¡Increíble! ¿Qué vamos a hacer? Ya no puedes sentir alegría ni tristeza. Nuestra niña se ha convertido en un zombie. Tenemos que regresar. Si no, Tina estará acabada. Tenemos que seguirla. ¡Pásamela! ¡Ahora pásamela a mí! ¡Atrapa! ¡Oh! ¡Oh, miren! ¡Alguien dejó pizza! ¡Oh! ¡Es de Tina! ¡Vaya, qué sorpresa! ¡Genial! ¡Ya ves! ¡Funcionó! ¡Hola, Tina! ¡Muchas gracias por la pizza! Bien, tengo que reaccionar de alguna forma. ¿Te volviste loco o qué? ¿Acaso quieres gritarle? ¡Mejor no hagamos absolutamente nada! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡No vean esto! ¡Ya es hora! ¡Oh! ¡Basta de agresión! ¡Ya fue suficiente la última vez! A ver, ven para acá. ¿Acaso quisiste humillarnos? ¿Qué te pasa? ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¿Por qué te quedas callada? ¿Estás loca? ¡Oye, reacciona! ¿Nos oyes? ¡Ya suéltame! ¡Ay, no! ¡Tenemos que salvarla! ¡No golpeen a la pobre niña, por favor! ¡Esto no es su culpa! ¡Mejor golpéenme a mí! ¡Tristeza, regresa! ¿Qué estás haciendo? ¿Vieron eso? ¡Son alegría y tristeza! ¿Acaso? ¿Están en el mundo real? ¡Yo debería sufrir en lugar de Tinita! ¿Quién eres? ¿Rápido de aquí o quieres volverla loca? ¡Vamos, vamos! ¡No, chica nueva! ¡Hola! ¡Siéntate conmigo!
¿Cómo estás? ¿Nuestros compañeros te ofendieron mucho? Tenemos que reaccionar de alguna forma. ¿Qué hacen aquí? Pues ahora es mi turno. ¡Ew! ¡Odio a mis compañeros de clase! ¡Son completamente insensibles! No te preocupes, te entiendo. Yo también me mudé aquí recientemente. Seguro que tienes hambre. Ten, come conmigo, vamos. ¡Qué lindo! Nuestra niña en una cita. Ay, ¿qué tal si comemos espagueti entre los dos? Vi esa tendencia en TikTok y podríamos intentarlo. ¿Acaso enloqueció? ¡Eso es antihigiénico! ¡Qué asco! ¡Qué horror! ¿Pero por qué hizo eso? Debe ser por culpa de desagrado. ¿Cómo se le ocurre? Ay, ¿qué tienes? Lamento haberte ofendido. ¡No, no me ofendiste! ¡Me enojaste! No, 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 no enojaste a nadie. ¡Ay! ¿Quién rayos eres tú? ¿Dónde rayos está? ¡Qué tipo tan extraño! ¡Odio a los chicos! ¡Ay, no! ¡Lo asustamos! ¿Recuerdas a nuestro crush que teníamos en la ciudad? ¡Vaya, era tan lindo! No tenemos tiempo para chillar. ¡Vamos a rescatar a Tina! ¿Ahora nos puedes contar lo que sucedió? ¡Todo está bien! ¿Brócoli? ¡Pero ellos saben perfectamente que odiamos eso! ¡Brócoli! ¡Oye! ¿Qué haces? ¿Cómo puedes comportarte así? ¿Seguro que no quieres contarnos nada? ¡Ya me fastidiaron! ¡Manos a la obra! ¡Ya dejen de interrogarme! ¡Todo está bien! ¡Deja de gritar, Tina! ¡Ya estoy cansada de esta ciudad! ¡Todo es distinto a nuestra casa! ¡Quiero volver a nuestra casa antigua! ¿Cómo te atreves a comportarte así? ¡Estamos hablando contigo de buena onda! ¡Siéntate ya! ¡Ni loca! ¡Detesto todo aquí! ¡Declaro un boicot! ¡Tu comportamiento es inaceptable! ¡Vete a tu habitación ahora mismo! ¡Estás castigada! ¡Oye, oye, no! ¿Me acabas de gritar? ¿Me gritaste? Estuvo bien. Ella se estaba portando mal. ¿Qué está pasando? ¡Nunca nos ha gritado así! ¡Ya es suficiente! ¡Este es el colmo! ¡Ya estoy harta de todo esto! ¡En mi ciudad todo estaba de maravilla, pero aquí la vida es un asco! ¡Voy a escapar! ¡Regresaré a casa! ¡Quiero que sufran! ¿Pero qué estamos haciendo? Ayudando a nuestra tienda a que se vuelva popular. ¿No crees que tenemos que ayudarla de alguna manera? ¿No te parece que esto es algo estúpido? ¿Qué onda con eso? ¿Ahora decidió llamar la atención de esta manera? Primero llora, luego se enoja. Excéntrico. Seguramente está mal en la cabeza. Se me ocurrió una idea. Ahora les demostraré que Tina es genial. ¡Uy! Allá voy. ¡Ya sé! ¡Ñami, ñami, ñami, ñami! ¡Hola a todos! ¿No me reconocen? ¡Soy yo, Tina! Como que no se parece a sí misma. Ajá, y además tiene otra voz. ¡Les traje algo delicioso! Como siempre. Es tan ridícula. ¿Ya lo ves? ¡Otra vez arruinamos todo! ¡Deja que yo me encargue! ¡No! ¡Espera! Oigan, discúlpenme. Solamente quiero hacer nuevos amigos. Es tan difícil estar tan sola. ¿Qué? ¿Quién eres? Oye, ¿cómo que quién? Solitaria e inútil, Tina. No cabe.
cabe duda que ella tiene problemas mentales. Nos envió un par de tontas para hacerlas pasar por ella y pensó que les creeríamos. ¡Vámonos de aquí! Solo hemos empeorado las cosas. Vámonos, es hora de encontrar a nuestra pequeña. Vamos. Tenemos que encontrar un teléfono y revisar sus redes, así sabremos dónde está. ¿Pero cómo vamos a encontrarlo? ¡Oh! ¡Un momento! Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué le parece el clima? Ya te había visto antes. ¿Tú quién eres? Solo quería desearte un buen día. ¡No! ¡Por favor, no le hagas caso a mi hermana! ¡Sí! ¡No! ¡Existen los días buenos! Esto no parece una escuela, sino un manicomio. A ti sí te recuerdo. Eres la llorona de azul. Todo el tiempo estás llorando. ¡Me fastidiaron! ¡Dejen en paz! ¡Lo logramos! ¡Ay, no! ¡Somos ladronas! ¡Eso no se hace! ¡Ya basta! ¡Tenemos cosas más importantes que hacer! ¿Qué? ¿Nuestra tina se escapó de casa? ¡Tenemos que salvarla! ¡Ay, no! ¿Dónde está? ¡Vamos, deprisa! ¡Se está subiendo el autobús! ¡Suficiente! ¡Ya tengo que irme! ¡Si no, ya no tendré otra oportunidad! Tenemos que subir al autobús con ella, si no la perderemos. Me siento muy preocupada. Deja de lloriquear, nos va a descubrir. ¡Oh, no podemos permitirlo! ¡Es peligroso! ¿Será mejor que no me vaya? ¡Me está dando miedo! Es verdad. ¿Y quién sabe a dónde nos dejaría ese horrible autobús? ¿Y además este autobús es tan viejo? ¡Quítense de ahí! ¡Tenemos que terminar lo que empezamos! ¡No se acerquen a la consola! ¡Vamos! ¡No! ¡Tengo que irme! ¡Detesto todo aquí! ¡Rápido, síguela! ¡Espérennos! ¡También somos pasajeros! Buenas noches. ¿De casualidad no ha visto a Tina en la escuela? Entiendo que ya es tarde, pero... Disculpe la molestia. Soy la madre de Tina. ¿No está ella allá? Disculpe. ¿Qué vamos a hacer? ¿En dónde puede estar? ¿Será que se escapó? No, nuestra niña nunca había hecho algo así. Voy a llamar a la policía. Tenemos que pensar cómo meternos en su cabeza y detenerla. Bueno, si esto te interesa, recordé que aquella vez se golpeó la cabeza. ¿Y por qué no lo dijiste? ¿Hace cuánto? Fue hace mucho. Pensé que no te importaría. ¡Hurra! ¡Rápido! ¡Dame la mano! ¿Qué? ¿Pero cómo lograron volver? Parece que fue cuando Tina se golpeó la cabeza. ¿Sí? ¡Tenemos que detenerla ahora mismo! ¡Déjenme pasar! Esperen. Acércate. ¿Yo? ¿Y para qué? Ella te necesita ahora. Si no la ayudas, no se dará cuenta de que tiene que regresar. Pero, si tú dijiste que no me necesitaban aquí. Perdóname. Siempre ha sido necesaria y ahora más que nunca. Hagámoslo juntas. Vamos a lograrlo. ¡Oh! ¡Ay! Hola, hijita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela? Mamá y yo estábamos muy preocupados por ti. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Zack! ¡Alto! ¡Detenga el autobús! ¿Qué? ¿Pero qué sucedió? Perdón, tengo que irme a casa. Me urge volver a mi casa. ¿Te encuentras bien? ¡Hijita! ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? ¡Perdónenme! ¡Perdónenme, hijita, por favor! ¡Hijita mía! ¿Qué es lo que hiciste? No quería escaparme de ustedes, solo quería volver a casa. Ahí todo estaba bien. No estamos molestos contigo, cariño. Es que allá yo tenía todo. Amigos, mi querida casa, a mi crush. Y aquí todo es muy extraño. Todo estará bien. Podrás encontrar nuevos amigos aquí y tal vez un nuevo crush. ¡Harry, basta ya! ¡Te amamos, Tina! ¡Y yo a ustedes!
Muchas gracias. Sin ti no habríamos salvado a Tina. No fue nada. Yo solamente hice lo correcto. Creo que todos entendimos que cuando nos peleamos te hacemos mucho daño a Tinita. Ya lo entendimos. Jamás volveré a decir que alguien de ustedes es innecesario. ¡Oh, vaya, gracias! Por fin lo entendiste. Calma, calma. Tranquilízate. Démosle a nuestra Tina la oportunidad de ser feliz de nuevo. Así es. Ella sufrió mucho mientras no estábamos. Alegría, te toca a ti. Y bien, Tina. ¿Vamos a arreglar todo el desastre? ¡Hola! ¡Tina! Por fin, ya me estaba preocupando mucho por ti. No lo entiendo. ¿Por qué te preocupas por ella? ¿Ah? ¡Ey, no te atrevas! De acuerdo. Vamos a sonreírle. Perdón por comportarme de una manera tan extraña. Cambiar de ciudad siempre es difícil. Seguramente ellos me odian, ¿verdad? Tina, no digas eso. Ya les expliqué todo. Hubo un malentendido entre ustedes porque no sabían lo mucho que estabas preocupada. ¡Vaya, él es tan lindo! ¡Oh, no! ¡Se nos están acercando! ¿Seguro que no están enojados? No estamos enojados. Es que no tuvimos la oportunidad de conocernos mejor. Soy Melanie. ¡Mucho gusto! ¿Qué fue todo ese show con los carteles y la comida? Y además te veías demasiado extraña. ¿Cuándo? Pues ayer. ¿Acaso no recuerdas? ¡Pero yo no vine ayer! Ups. Olvídalo, fue una broma. Al parecer aún tenemos muchas cosas que conocer sobre ti. No iré a ninguna parte. Demasiado tarde, ya volamos por más de 6 horas. Papá, por favor, no me dejes aquí. Me portaré bien. Tus chances ya se acabaron, Sara. ¡No iré allí! Buenas tardes, señor Harry. Buenos días, Miss Tracy. Tú debes ser Sara. ¡Qué inteligente eres! Soy Tracy, la directora de este internado. Me da gusto conocerte. Pues a mí no. Yo solo espero que usted pueda reeducarla. Por supuesto. En nuestra escuela hemos corregido peores. Nada te funcionará. Compraré un boleto de avión y volaré lejos de aquí. Oh, casi lo olvido. ¡Oye! Claro que me llevaré todo mi dinero. ¿Me dejarás sin un centavo? Todo esto te va a hacer bien. Bueno, vamos a mostrarte tu habitación. ¡Nunca te perdonaré esto, papá! ¡Vale! ¡Adiós, adiós! ¿Ya viste? ¡Sí! ¡Una nueva! Vamos a divertirnos con ella. Sí. ¡Qué chiquita habitación! ¡Hola! ¿Eres nueva? Escuché sobre ti. ¿Te llamas Sara? Sí. Me dijeron que viviré en esta habitación. Así que ya pueden irse de aquí. ¿Qué es tan gracioso? En las habitaciones vivimos varias personas. ¿Qué? ¿Neta? ¿Esta es una escuela para ricos? Sí. Esta es la escuela para las chicas más ricas. Aquí te crían damas de verdad. No quiero ser una dama. ¿Qué clase de cosa es esta? ¿Por qué está mi nombre en esta basura? ¡Es tu uniforme! ¡Guácala! ¡No usaré estos trapos! ¿De verdad? ¡No se puede andar sin uniforme! ¿Ah, sí? ¿Y qué más no se puede hacer? No puedes llegar tarde a clase. No puedes salir de la habitación después de las 11. Y mucho más. Toma, aquí están todas las reglas. ¿En serio? ¿Esto es una escuela o una prisión? ¡No leeré esto! ¡Y me importa un comino sus reglas! ¿Estás loca? ¡Te van a expulsar! Pues mejor. No estaré aquí por mucho tiempo. Este es nuestro comedor. Parece un restaurante. Esta es una escuela de élite. ¿Pasta? ¿Y si quiero una ensalada? De acuerdo con las reglas, solo comemos lo que ellos nos dan. El menú está calculado para que haya un equilibrio de proteínas, carbohidratos y grasas. ¡Qué aburrido! ¡Levántate! ¡Ahí viene Cindy! ¿Y eso qué? Ella es la jefa del grupo. Debemos levantarnos. ¡Auch! ¡Me dolió! ¡Buenas tardes, Cindy! Buenas.
¿Y tú, nueva? ¿Por qué no me saludas? Porque no quiero. Te lo perdonaré una vez, pero a la próxima que no sigas las reglas... ¡Cuello! Oh, ¡sí! ¡Me tienen hartas sus reglas! ¡Sara, detente! ¡Niña nueva! ¿Pasa algo? ¿No te gusta cómo como? ¡Eso es inaceptable! ¡Las damas no comen así! ¡No me importa! ¿Qué le sucede? ¡La acusaré con el director inmediatamente! Oh, ¿finalmente van a irse de mi habitación? No, de hecho trajeron nuestras cosas. ¿Y las mías dónde están? Hay una caja en el pasillo, tal vez sea la tuya. ¿Te referías a mi maleta dorada? ¡Oh, mi ropa! ¿Y dónde está la maleta dorada? No sé qué es esto. Probablemente se confundieron. No, tiene tu nombre. ¿Qué diablos es esto? ¿Dónde están mis zapatos Gucci? ¿Dónde están mis joyas? ¿Dónde está toda mi ropa de marca? ¡Cuidado! Oh, aquí hay una nota. ¡Dame eso! Sara, he decidido darte una lección y no enviarte tus cosas. Buena suerte. ¡Ah, ya sé! Papá decidió darme una lección. Bueno, si quieres podemos compartir ropa contigo. Sí, tenemos un montón de ropa de la nueva colección. ¿En serio? No me voy a poner ropa usada. Bueno, pues anda en tus trapos. Todavía que te ofrecemos ayuda, te pones toda loca. Puedo hacerlo sin su ayuda. ¡Fuera de aquí! Pues me voy. Así que casi lo logro. Lo importante es que no me atrapen. ¿Y a dónde crees que vas? Señorita Tracy, yo solo estoy... ¿Quieres huir de la escuela? Sí, y no me lo impedirá. ¿Y cómo vas a irte de aquí? No tienes dinero. Caminaré. Tu casa está al otro lado del océano, cariño. ¡Maldita sea! ¿Por qué mi papá me trajo aquí? Te aconsejo que vuelvas a la habitación, que tenemos clase de mañana. ¡Estúpida escuela! ¡Estúpida directora! ¡Oh, Sara! ¿Eras tú? Pensé que era un cerdo gritando. ¡Jenny! ¡Era una broma! ¡Ay! ¡Lo siento! ¿Qué quieren de mí? ¡No te atrevas a meterte con Drake! ¡Ni siquiera sé quién es! Estabas hablando con él en el pasillo. ¿Con el conserje? ¿Te gusta el conserje? Es el hijo de la directora Tracy, solo que lo castigaron. ¡Jenny! ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Mientras yo hablo, tú te callas. Lo siento, Cindy. Entonces ya sabes, una vez más te veo junto a Drake y me las pagarás. ¡Déjame! ¡No me importa tu Drake! ¡Cindy! Y lávate los dientes, apestas horrible. ¿Quién se cree que es? ¡Y no huelo mal! ¡No hueles mal, no hueles! Estoy cansada de todo, de esta escuela, de papá, de la directora, también Cindy, me cae gorda. ¡Cálmate! ¡Esta es mi flor! ¿Qué haces en nuestra habitación? Esta también es mi habitación. ¡Estás destruyendo nuestras cosas! ¡Nos multarán por el desorden! ¡Pues genial! ¡Romperé la ventana también, para que me expulsen! ¡Agárrala! ¡Suéltenme! ¡Ya cálmate! Por tu culpa nos castigarán. No quiero quedarme aquí, quiero ir a casa. Te ayudaremos a salir. ¿Cómo así? ¿Por qué harían eso? No eres más que un problema. Bueno, y nos da pena por ti. ¿En serio? ¡Sí! Genial, ¿cuál es el plan? Bueno, hagámosle así. ¿De dónde salió Sara? ¡Oh, no! ¡Mi Drake! ¡Perdón, perdón, perdón! Muy pronto estaremos juntos y ninguna Sara nos detendrá. ¡Cindy! Ya me enteré de todo. Estuve siguiendo a Sara y... ¿Y qué? ¿Me expulsaron, verdad? No. ¡Qué mensa! ¿Y yo por qué? ¡Tú no! ¡Sara! ¿Cuánto pagará su papá? Y hasta Drake sabe su nombre.
Estás arruinando mi estado de ánimo a propósito. Tengo que deshacerme de esa mocosa. Oh, sí, pero ¿cómo? Lo pensaré mientras saca la basura. Está bien, Cindy. ¡Por ahí no! ¡Por la ventana! Pero eso está prohibido. ¡Te estoy diciendo que por la ventana! ¿Qué clase de día es este? ¡Ups! Lo siento, no sabía que estabas ahí. Mira, directamente de la semana de la moda. ¡Guau! Y mira lo que yo tengo. Gigi Hadid tiene lo mismo. ¡Qué increíble! Y también tiene esta pulsera. ¡Genial! ¡Una combinación perfecta! ¿Qué tipo de desfile de modas están haciendo aquí? ¿No lo sabes? Hoy hay una fiesta. Sí. Vamos a elegir qué ponernos. ¡Genial! Yo no tengo nada, solo trapos. ¿Y cómo voy a ligar con chicos? Como somos amigas, hemos preparado algo para ti. Toma, lo compramos especialmente para ti. ¡Guau! ¡Es perfecto! ¡Súper! Sabíamos que te encantaría. Esto también es para ti. Genial, gracias, chicas. Ahora todos los chicos definitivamente estarán locos por mí. ¡Vengan aquí! Solo ten cuidado. ¿Por qué? Porque cualquier relación amorosa está prohibida en la escuela. ¡Eso es perfecto! Haré que el hijo de la directora se enamore de mí y definitivamente me expulsará. Eso sí. Me pregunto qué usará Cindy para la fiesta. Me aseguraré de que tenga el mejor atuendo. ¡Jenny! ¡Apresúrate! ¿Dónde está mi collar? ¡Aquí lo tengo! ¿Ves? ¿Estás bromeando? ¡Esa es la versión de invierno! ¡Pero lo limpié durante 2 horas! ¿Y qué tiene? ¡Ese no es! ¡Ush! ¡Ya trae los zapatos! Bueno... ¡Deja de estar lloriqueando! ¡Me llenarás todo de mocos! ¡Estos, ¿verdad? ¡Jenny! ¿Qué es esto? ¿Dónde está tu buen gusto? ¿Para qué te estoy pagando? Pero tú no me pagas, somos amigas. Justo por eso, ni a mi peor enemigo le deseo esos zapatos. ¡El color es horrible! ¿Estás segura de que funcionará? ¡Claro! Aquí está el sello del director. Vas. Jenny, ¿ya viste lo que hay ahí? Es una carta de la directora. Pues léela, ¿qué esperas? ¡Órale! Aquí dice que el código de vestimenta para la fiesta ha cambiado. ¿Cómo así? Bueno, trae mi ropa. ¡Rápido! ¡Qué genial está esto! ¡Sí! Eso es porque aún no has ido a mis fiestas. ¡Jenny, camina más rápido! ¡Ya voy! ¡Es que mi pijama no está cómoda! ¡Mírenla! ¿Acabas de despertar, Cindy? ¡Te ves fantástica! No lo entiendo. ¿Por qué están usando vestidos? Porque vinimos a una fiesta, no a dormir. Esto es una broma, ¿verdad? ¡Cambiaron el dress code a pijamas! ¿Qué onda, chicas? Cindy, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás sin pijama? Todos se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Cindy, creo que nos jugaron una broma. ¡Buenísimo tu disfraz! mi canción favorita. ¿Bailamos? Pero por supuesto. ¿Cómo se atrevía a sacar a bailar a Drake justo frente a mí? Yo creo que ella nos dio esa carta sobre el código de vestimenta. ¡Ya me di cuenta! ¡Ve a escuchar lo que dicen! Eres tan genial, Sara. No te pareces en nada a las otras chicas. Tú también eres genial. ¿Quieres que tengamos una cita? Ay, pero ¿qué pasa con la prohibición de las relaciones amorosas? ¡Nadie nos descubrirá! ¡Nos esconderemos! ¡Súper! ¡Estoy de acuerdo! Sara y Drake van a tener una cita. ¿Qué? ¿Una cita? ¿Y si los encerramos? ¿Para que Drake la salve y se enamore? ¡No! Yo creo que ya está enamorado. Ni siquiera lo pienses. Solo le gustan las personas como yo. ¿Entendiste? Entendido. Tal vez ella es una bruja y lo hechizó.
Pero dijiste que las brujas no existen. Oh, siempre te acuerdas de lo que dije. ¿Qué tal si hackeamos su página y publicamos algunas fotos feas? Sería divertido. ¡Qué buena idea! ¡Bien hecho, Jenny! ¿Y de dónde sacamos sus fotos feas? No, Jenny. Se me ocurrió algo más interesante. Drake y sus amigas dejarán a Sara. Con cuidado, cuidado. No te caigas. ¿Ya puedo abrir los ojos? Pues ahora, sí. ¡Mira! ¡Guau! ¿Tú hiciste todo esto? Ajá. Pasa. ¿Aquí no nos van a ver? No. Todos los profesores están en una reunión en este momento y los estudiantes no andan por aquí. ¡Qué bonito! Nadie había hecho esto por mí. Esto solo es el comienzo. Sara. ¿Qué infancia más divertida tuviste? Todavía no te he contado cómo patinamos por París. ¡Ni siquiera yo hice eso! Tengo muchas historias. ¿Entonces lo dejaremos para una segunda cita? Sí. Ya no quiero irme de aquí. ¿Vamos a dar un paseo? ¡Buena idea! ¿Ustedes a dónde van? ¡Cindy! ¡No le vayas a decir a mi mamá! Ajá, estoy segura de que sí lo hará. De hecho, no. Les tengo algo mejor. Miren. ¿Y qué es? Es una copia impresa de los mensajes de Sara con su amiga. ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Qué? ¿Sara? ¿Quería hacer que me enamorara de ti para que la directora te expulsara? No, es decir, sí. Eso pensé al principio, pero cambié de opinión. Yo no escribí eso. ¿Ah, sí? Aquí dice, aunque es un tonto perdedor, esta es mi oportunidad para salir de aquí. Uy, qué horror, Sara. Tenía una impresión diferente sobre ti. Yo no lo escribí. Demasiado tarde, Sara. Debiste haberlo pensado antes. No se imaginan lo que pasó. Sí, lo imaginamos, Sara. ¿Qué? ¿También les dieron uno? Sí. Así que somos aburridas y te caemos gordas, ¿no? No es así. Yo no escribí esto. Cindy también le dio eso a Drake. Basta de mentir. Esta es una copia impresa de tus mensajes. ¡Es falso! Cindy lo arregló todo. Sí, claro. Te creemos. Pensamos que éramos amigas. ¿Por qué no me creen? Porque ahora que quiero quedarme aquí, todos me abandonan. Bueno, hija. ¿Cómo estás? ¿Por qué estás llorando? Papi, sácame de aquí, por favor. Me siento muy mal. Mi pobre niña pequeña. No importa, solo ven por mí. Está bien, prepárate, ¿ok? Mañana mismo llego. Gracias, papá. Adiós. Adiós. Hola, Drake. ¿Qué quieres? ¿Has venido a burlarte de mí otra vez? No, solo vine a despedirme. Esos mensajes no son míos de verdad, aunque no lo creas. ¿Despedirte? Sí. Mi papá vendrá por mí. Bueno, entonces que te vaya bien. Adiós, Drake. Sí, esta es una victoria. Y mi oportunidad de coquetear con Drake. Hola, guapo. Cindy, no estoy de humor para platicar contigo. ¿Qué estás leyendo? ¡Devuélvemelo y vete! ¿Qué no entendiste? ¿Por qué me gritas? ¡Deja de preocuparte por esta Sara! ¡Ese no es asunto tuyo! ¡Soy mejor que ella! ¡Y sé que estás enamorado de mí! ¡Nunca me has gustado, Cindy! ¿Qué? ¿Preparé todos estos mensajes para que se pelearan en vano? ¿Así que fuiste tú? ¿Cómo es que no pensé en eso? ¡Espera! ¡Eso no es lo que quise decir! ¡Fuera de mi camino! ¡Le contaré a mi madre sobre tu engaño! ¡Drake! ¿Entonces era cierto que Cindy lo arregló todo? ¡Maldita sea! ¡Sara decía la verdad! ¡Chin! ¡Corramos! ¡Tenemos que detener a Sara! Bueno, eso es todo. Y es una lástima que no te hayas quedado a estudiar con nosotros. Ya sé. Bueno, Sara, tenemos que irnos. El avión sale en una hora. Adiós, Miss Tracy. Adiós, Sara. ¡Espera!
¡Sara, espera! ¡No te vayas! Drake, chicas, ¿qué ocurre? Cindy confesó que ella preparó todo. Sí, perdónanos por no haberte creído de inmediato. Especialmente para mí. ¡Por favor, no te vayas! ¿De verdad quieren que me quede? ¡Sí! ¡Sí! ¿Te quedas? ¡Claro! ¡Genial! Según entiendo, hay que regresar sus cosas a su habitación. ¡Eso es genial! Yo me ocuparé de Cindy. Mira, la jefa de grupo fue expulsada. ¡Cállate! ¡Jenny, ayúdame a cargar mi maleta! ¡Ah, no! ¡Ya no me mandarás! ¡Yo puedo sola! ¡Oh, maldita!